empleados de Hugo Chávez que pasaron por su gabinete ejecutivo y que fueron nombrados a dedo por el mismo mandatario para participar en las elecciones regionales de diciembre violaron la normativa del Consejo Nacional Electoral al cambiar su centro de votación después que cerró el lapso establecido. Sí, hay uno de los rectores, Nara, del Poder Electoral que reconoció incluso que se cometió una enorme irregularidad. El periodista Luis Alfonso Fernández nos acompaña aquí en el estudio. No son usuales estos reconocimientos de culpa, ¿no? Así es, pero hay que también recordar que es Vicente Díaz, precisamente uno de los 5 rectores. Los demás supuestamente exactamente están relacionados con el oficialismo. Bueno, eso dicen. Y se acaba de confirmar que otros simpatizantes oficialistas estarían movilizándose de manera irregular hacia otros centros electorales donde no les corresponde votar. Sobre todo los ubicados en el estado Miranda. Allí Enrique Capriles Radonsky compite por su reelección. El escándalo salpicó directamente al Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Y es que luego de la auditoría de los cuadernos electorales de votación que se utilizarán en los comicios del 16 de diciembre, se comprobó que más de 100 simpatizantes del oficialismo cambiaron de forma arbitraria su centro de votación. Las reubicaciones son 108, incluyendo a candidatos y aparentemente por los apellidos algunos familiares de esos candidatos. 6 aspirantes a gobernadores figuran en la lista de los que realizaron el cambio ilegal. Ellos son Aristóbulo Isturiz, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, José Gregorio Vielma Mora, ex superintendente de aduanas, Erika Farías, que viene de la Secretaría de la Presidencia, y los ex ministros de Interior y Justicia, Tarek El Aissami y Ramón Rodríguez Chacín. Y es un atropello jurídico y un atropello real, práctico, pero no es nada nuevo. Es la tónica que ha mantenido este gobierno, que dice ser democrático, pero que democracia no tiene nada. Según la normativa del Poder Electoral, el 15 de abril pasado cerró el lapso oficial para solicitar los cambios de centro de votación. Sin embargo, el CNE le dio luz verde a los traslados de oficialistas fuera de la fecha reglamentaria. Que es un ministerio electoral del régimen que está diseñado para mantener al Partido Socialista Unido de Venezuela en el poder, a través del poder del voto, a través de la vía electoral. Y sin duda alguna esto demuestra que es un ente que no es confiable y que no es autónomo y que realmente está hecho a la medida de un régimen autoritario. Solo un rector de los 5 que conforman el poder electoral denunció la irregularidad. Y las normas del Consejo Nacional Electoral de Venezuela establecen que cualquier cambio de centro de votación que se haya hecho después del 15 de abril de este año queda sin efecto. La pregunta es si realmente se cumplirá con este reglamento. Sigan con más de América Noticias.